Según una nueva encuesta, los estadounidenses les preocupa más que hace unos años que los migrantes que llegan de forma ilegal cometan delitos en el país, un cambio motivado en gran medida por el aumento de la preocupación entre los republicanos, mientras que los demócratas siguen viendo una amplia gama de beneficios de la inmigración. El sondeo, que fue realizado por The Associated Press y el Centro Norte para la Investigación de Asuntos Públicos, reveló que un porcentaje considerable de adultos estadounidenses piensa que los inmigrantes contribuyen al crecimiento económico del país y además realizan aportaciones importantes a la cultura de Estados Unidos. Pero cuando se trata de personas que llegaron al país por los cauces legales, ven menos beneficios que en el pasado y más riesgos importantes. Alrededor de 4 de cada 10 estadounidenses señalan que cuando los migrantes entran al país de forma legal, es muy beneficioso para las empresas contar con la experiencia de trabajadores cualificados en campos como la ciencia y la tecnología. Un porcentaje similar, el 38%, apunta también que aportan un beneficio importante al enriquecer la cultura y los valores estadounidenses. Ambas cifras se redujeron desde 2017, cuando un 59% de los estadounidenses afirmó que los trabajadores migrantes cualificados que llegaban legalmente eran un beneficio importante, y la mitad dijo que ofrecen un beneficio importante al enriquecer la cultura estadounidense. Muchos republicanos, el 71%, considera que existe el riesgo de que personas que están en el país sin la documentación apropiada cometan delitos, aunque muchos estudios han demostrado que los migrantes tienen una menor tendencia a los delitos violentos que los ciudadanos nativos. Un porcentaje aún mayor, el 80%, cree que hay un riesgo importante de que las personas que están en el país sin permiso supongan una carga para los programas de servicios públicos. Mientras que a 6 de cada 10 republicanos les preocupa que haya un riesgo importante de que se queden con puestos de trabajo de estadounidenses, pues el crecimiento de su población debilite la identidad estadounidense o que voten de forma ilegal. Aunque solo se han descubierto una pequeña cantidad de electores sin la ciudadanía. La encuesta se realizó a 1.282 adultos entre el 21 y el 25 de marzo, utilizando una muestra extraída del panel Americ Speak de NORC, representativo de la población estadounidense. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Post América.